Bueno, a ver, resulta que se va a estrenar en Netflix una serie que pinta bastante bien, los trailers están bastante guays, sobre Sonic, ¿vale? Sonic Prime se llama. Creo que antes de que acabe el año se estrena, o sea, se estrena ya, el estreno es inminente, porque además hay un montón de trailers y hay un montón ya de gente expectante, ya se han liberado todos los diseños de todo, un montón de cosas, ¿vale? Ya se sabe un montón de cosas de la serie y probablemente antes de que acabe el año tendremos una nueva serie de Sonic. Se llama Sonic Prime. Bueno, problema. Y en este caso, con lo progres que normalmente suelen ser todas estas publicaciones de videojuegos, en este caso, por lo menos Level Up, sí que tiene pues una opinión. Bueno, no sé si opinión, porque tampoco es que la den, pero desde luego no insulta a la gente que opina distinto, ¿vale? Y eso ya es de agradecer. Resulta que hay un personaje que es una villana de Sonic, que es una ladrona, ¿vale? Que es una vampirita blanca que se llama Rouge, ¿vale? Ese personaje que es adorable, es, bueno, pues típico estilo Sonic, ¿vale? Es así bastante picantona, bastante sexy, ¿vale? Sexy entre comillas, porque es una sexualización, si lo quieres ver así, yo veo un muñequito adorable sin más. Es pues una sexualización bastante infantiloide, o sea, no tiene nada que tú digas. No es una Jessica Rabbit, ¿vale? O sea, es el tropo de Jessica Rabbit, porque es una mujer fatal, pero no es el. Y aparte es una mujer fatal infantilizada, muy infantilizada, ¿vale? Pero bueno, es ese cliché de mujer fatal, ¿vale? Bueno, pues Netflix lo ha vuelto a hacer. La ha puesto tapadita y le ha faltado ponerle un burka, ¿vale? Porque el traje típico de Rouge, pues era como un corpiño con forma de corazón, ¿vale? En el que no se le veía nada, en absoluto, no se le veía absolutamente nada. Tenía un corazón aquí muy grande, ¿vale? Un corpiño así con forma de corazón. Y en otros videojuegos y en otras ocasiones la hemos visto también con un pequeño escote y siempre con los hombros o sea, con los hombros expuestos, ¿vale? Ya está, eso es lo que tenía. Y unas botas de color blanco, unas botas grandes de color blanco, con como una piedrecita, un corazoncito en las botas rollo Sailor Moon, una cosa así. Bueno, ahora vamos a ver el diseño del personaje, que es simpatiquísima. Bueno, y aparte que es mala, es una villana y entonces quedas de puta madre que sea así tan mona, ¿vale? Bueno, pues el caso es que han nerfeado, como dicen aquí, el título es nerfearon a Rouge de Sonic. ¿Por qué nerfeado? Bueno, pues porque además de quitarle ese atuendo que llevaba, además de eso, le han rebajado el volumen de los pechos, ¿vale? Porque a los niños no hay que enseñarles absolutamente nada. Ojo, la misma gente que hace estas cosas, que es absurdo, porque ya vais a ver el diseño original, que no es para. Es una gilipollez de diseño, ¿vale? O sea, hay personajes mucho más sexys en películas de Disney. Esta es la misma gente que hace este tipo de cosas, son la misma gente que le parece de puta madre llevar a los niños a los espectáculos de drag queen, ¿vale? Entonces, bueno, estamos hablando de progres. Para unas cosas la sexualización de menores está de puta madre, ¿vale? Como por ejemplo eso, ¿no? Cuando hay cosas de LGBT entre medias de puta madre, pero, uy, en unos dibujos de Sonic vamos a taparla con un burka a este personaje y le vamos a quitar por lo menos cuatro veces el volumen del pecho. O sea, es una puta locura lo que han hecho. Bueno, y la gente se está quejando en internet, básicamente, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver la noticia. ¿La nerfearon? Fans critican rediseño de Rouge para Sonic Prime. La serie de Netflix mostrará la apariencia más conservadora de la murciélaga femme fatale. Sega está cerrando el año a lo grande con un montón de anuncios de su mascota Sonic. Precisamente hoy dio una noticia muy importante sobre la serie animada Sonic Prime, pues no solo reveló la fecha de estreno, sino también los pósteres de algunos personajes que aparecerán. Desafortunadamente, hubo un diseño que dio más de qué hablar porque muchos fans estuvieron inconformes. Aunque la reacción en general fue positiva en torno a los anuncios de Sonic Prime, la verdad es que a algunos no les agradó cómo se verá Rouge the Bat, villana de la serie. Antes que. Aquí está, ¿vale? Es esta aquí. Es esta aquí. Y ahora vais a ver el diseño original, ¿vale? Queremos dejar claro que muchos estuvieron contentos por la confirmación del regreso de este personaje a una serie de animación, aparte de que muchos elogiaron el nuevo atuendo que portará. Pero hubo un inconveniente que notaron algunos fans. Esta es la nueva Rouge de Bat. Esta es la nueva, ¿vale? Así es como va a estar en la serie de Netflix. Fijaos bien porque la vamos a comparar con la original. A algunos fans no les gustó el rediseño de Rouge para Sonic Prime.
Decimos esto porque no tardaron en notar que el diseño resulta algo diferente. Bruce Tebar debutó en Sonic Adventure 22001, título en el que deja ver el diseño que hasta ahora se ha considerado el principal, caracterizado por un pantalón negro entallado, enormes botas blancas y un escote rosa prominente en forma de corazón. Muchos querían ver a la murciélaga ladrona de joyas luciendo su atuendo clásico. Gracioso. Exacto. Que se fijen en eso, y no en el hecho de que la mayoría de los personajes van técnicamente en pelota picada. Exactamente, porque ella sí lleva ropa. Porque tiene cuerpo de mujer. Y los cuerpos de mujer son problemáticos, a lo mejor. Tomando en cuenta que prácticamente todos los personajes han sido fieles a su diseño original, pero al parecer la dirección de arte optó por un diseño más parecido al de Sonic Heroes y hasta más conservador. En comparación, el vestuario de Rouge en Sonic Prime se ve discreto y hasta plano. No lo decimos solo por el escote. Estos son los diseños originales. El principal, que es este, el más antiguo, ¿vale? Que es el que lleva el un corazón aquí en la. Como un top que tiene forma de corazón. Y este, ¿vale? De otra ocasión donde salió, ¿vale? O sea, básicamente este es el diseño del personaje, con un cuerpo muy, muy voluptuoso, ¿vale? Esa es incluso un poco gordita, ¿vale? Esa es la gracia del personaje, es como pechugoncita, ¿vale? Es una chorrada, porque dime tú la chorrada, colega. Dime la chorrada que han tenido que tapar. Es que es increíble lo de esta gente, o sea, el complejo absoluto por el cuerpo de las mujeres es preocupante. Y ojo, o sea, a ningún niño esto le va a evocar nada sexual. O sea, es que es gracioso el diseño, es gracioso, es simpático. Ya está, sin más. O sea, no tiene nada problemático. Bueno, pues para ellos sí, porque claro, estas son formas femeninas. Y las formas femeninas siempre tienen que ver con la sexualización, ¿vale? Ellos son los que vinculan el cuerpo de las mujeres con la sexualización. Es impresionante lo enfermos que están, colega. Impresionante, impresionante. Cote, sino porque el diseño en general no tiene ningún elemento que destaque. Ni siquiera las botas, que tienen el mismo color del traje, en vez de hacer juego con los guantes blancos. Es que siempre, este personaje siempre ha tenido los guantes y las botas que hacen juego, que son blancos, así con este diseño, ¿vale? Un pantalón negro, el top con forma de corazón y los guantes y las botas blancos. Ese es el diseño clásico, este es un diseño alternativo, ¿no? O sea, un diseño alternativo, un diseño posterior. Y ya ni siquiera eso, ¿sabes? Ya ni siquiera eso, ni siquiera por colores se parece, ¿vale? ¿Nerfearon a Rouge en Sonic Prime? De hecho, algo que notaron los fans es que el pecho de Rouge fue claramente nerfeado o reducido, pues en los diseños originales del personaje se le ve con un busto con mucho más volumen. Es que tú fíjate que ahora, prácticamente, pues, con lo bonita que era antes, gordita, ahora es un palo, ¿vale? Ahora es un palo, pues ya está, porque las mujeres no pueden tener forma de mujer. O si tienen forma de mujer, tiene que ser una forma de mujer políticamente correcta, es decir, plana, ¿vale? O plana o muy plana, ¿vale? Que no se le note que tenga atributos femeninos, porque los atributos femeninos, los progres, los asocian al sexo automáticamente. Siempre es sexualización, ¿vale? Alguien a cargo de este programa odia a Rouge. Oh, Dios, es tan ULGY y aburrido. Quiero decir tan que ni siquiera me gusta Rouge así, pero deberían mantener el diseño original. Si quieres que no sea insultante, al menos haz la parte superior del escote como una pieza con los hombros expuestos. Por lo menos los hombros, ¿sabes? No, los hombros tampoco, porque no vaya a ser que sexualización mala. Maldita sea, ella tiene nerf. No se trata de sexualizar al personaje. ¿Ves? Es que, tío, es que es muy, muy horrible, tío. Personaje. Pero es simplemente que en los diseños originales y en los múltiples atuendos alternos a lo largo de casi 20 años, Rouge siempre había conservado su escote o por lo menos los hombros descubiertos, de tal forma que verla con el atuendo que lleva en Sonic Prime es naturalmente extraño. Además, es importante tomar en cuenta que Rouge proyectaba de cierta manera el arquetipo femme fatale, una mujer que hace uso de sus encantos, belleza o personalidad coqueta para engañar a sus adversarios, por lo que la expresión sexy es parte de la esencia del personaje. En fin, afortunadamente no tendremos que esperar mucho para poder ver Sonic Prime, que tiene muy buena pinta, pues debutará antes de que termine 2022. En fin, así era el personaje en la serie de dibujos, ¿vale? Mirad qué bonita. Bueno, pues ya no puede ser así, porque no vaya a ser, porque esto es muy sexual. Esto para los niños, esto es muy sexual. O sea, Sonic no lleva camiseta, pero no lleva camiseta ni pantalones, ojo, pero ella tiene que ir tapada desde el cuello. Porque no vaya a ser que se ofendan, yo qué sé, los de Arabia Saudí o los iraníes o algo así. No vaya a ser que se ofendan, ¿vale? Pero Sonic sí puede ir en pelotas. Eso,
Eso está claro, ¿vale? Con el cuerpo de Sonic no hay ningún problema. Él puede ir desnudo. Ella no, ella tapadita desde aquí. Y le vamos a reducir el tamaño del pecho. No vaya a ser que la gente piense que es una chica. No vaya a ser, porque claro, chica igual sexualización, ¿vale? ¿Los enfermos quiénes son? Ellos. ¿Quién está pensando siempre en cosas? ¿Quién problematiza absolutamente todo? Ellos. Cuando te digan, no, es que, ay, se está quejando, una alienada se está quejando de un personaje, de que le han puesto ropa a un personaje tal. No, mira, es que los que lo habéis hecho sois vosotros. O sea, los que lo han hecho son los progres, esta mierda, ¿vale? En fin, los que asocian las formas femeninas con el sexo son ellos. O sea, quien tiene el problema son ellos. No os dejéis nunca que os digan que es que te estás preocupando por lo de cuando todo el asunto este de Lola Bunny y todo esto. Es que los que habéis hecho a Lola Bunny así, pensando que antes estaba mal, sois vosotros. Los que estáis vinculando la forma de un cuerpo a algo malo, sois vosotros. Nosotros simplemente lo señalamos y decimos, estáis haciendo esto porque estáis enfermos, vosotros. Vosotros sois los que estáis enfermos. En fin, pues nada, le doy al out, chicos.